¿Qué pasa, mi opinión? Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis bien, seguro que estáis bien. Seguro que estáis disfrutando y degustando de muchas cosas nuevas. Hostia, no me he cambiado la camisa. ¿Cómo habéis quedado, El vídeo de hoy va para MR Verónica 21, que me puso un comentario diciéndome: Quique, ¿algún vídeo sobre vinos suaves para gente que no acostumbre a beberlos? Gracias. Con una emoticono así. Pensativo. Bueno, pero antes de comenzar con la introducción a la gente del mundo del vino, vamos a tener una colaboradora que me va a ayudar a degustar estos dos vinos que traigo hoy, un vino dulce espumoso y un vino blanco. Dentro, Damarí. Dámelo, por favor. Hola. Perfecto. Damarí es mi cuñadina, mi cuñada, la hermana de mi mujer. Pues Damaris, antes de comenzar, a ver, enséñame el DNI. ¿Por qué le pido el DNI a Damaris? ¿Por qué no podéis beber alcohol si tenéis menos de 18 años, ¿Se queda claro? A ver qué tenemos aquí. Del 98. 19 años, ¿no, Dal? ¿20? Sí, 19. ¿19? ¿Cómo me engaña? 19 años, ¿no? Sí. Muy bien. Aprobada. Muy bien, comenzaremos con el primer vino. Mientras la medida va probando, yo voy explicando el vino que tenemos aquí. Es un vino... Adelante, pruebe, señorita, abuela, pruebe, guste. Es un vino de Italia, del Piamonte, de la región de Moscato d'Asti. Es un vino espumoso blanco, frisante le llaman allí, que es Moscato la variedad, del 2016. Y vale entre unos 15,45 creo que es. Os pongo aquí el precio. ¿Qué te ha parecido, Damaris? ¿Por qué te gusta? Suave y entra muy bien. Suave y entra bien. Bastante bueno, Tiene 5,5 de grado de graduación alcohólica, o sea, es muy, muy, muy ligero. Este vino lo podéis encontrar, os dejo la web aquí abajo, vinlavinoteca.es, y lo podéis buscar, podéis poner Moscato d'Asti y lo encontraréis muy fácilmente. Os lo recomiendo. Está muy rico. Está muy bueno. ¡Extraímos! Nos vamos a... aquí nos quedamos, aquí, en Cataluña. ¿Te he mojado? Sí. Toma, toma, yo. Perdona. Lo siento, señorita, disculpe. No pasa nada. Traigo una toallita. Todo bien, todo perfecto. Seguimos, es un vino de aquí, de Cataluña, del Panadés. Es de las altas montañas del Panadés. Se llama Viña Esmeralda. Es Moscatel de Alejandría y Jebus Traminer. Del año 2016 de las bodegas Torres, Miguel Torres. ¿Has probado? ¿Has olido? No. Puedes ir oliendo, puedes ir probando. Sí, sí. Moscatel de Alejandría y Jebus Traminer. ¿Esta es la vista? No. ¿Qué ha pasado? Está muy fuerte. Está muy fuerte. ¿Cómo que está muy fuerte? No me hace mucha gracia este, no. Bien, es más refrescante. Sí, es verdad. Fresca más, pero está más fuerte. Sí, más. El otro es más suave, es más fuerte. A ver, está bueno también, no está malo, pero el otro me gusta más. No hay mucha diferencia de uno a otro. Sí, sí. Lo he hecho aposta. El Moscato d'Asti es el único vino que sabe a uva. Por eso también parece un mosto con uva y tal. Sí, sí. Y este es un poco más seco para la gente que no le gusta muy bien, pues nada, este ha sido el vídeo de hoy, la colaboración de Damaris. Os dejo su Instagram aquí para que la iréis a ver, la visitéis, pero con cuidado que tiene novio. Si os ha gustado el vídeo y queréis ver una segunda parte, tenéis que dar 50 likes por todas partes para que hagamos la segunda parte allí en Extremadura, en su pueblo, bebiendo vinos extremeños, en su casita. Sí. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto, pues nos despedimos, dos besitos. Bueno, Damaris, gracias por la colaboración, gracias por venir a ayudarme en mi Yukike canal. Y antes de irte, transportate con el botón de la silla y nos vemos allí en tu casa. ¡Qué guay la silla! ¿Cómo teletransporta, eh? El vino de Viña Esmeralda, que no lo he dicho antes,
Lo podéis encontrar en el Carrefour. A 6,48€ podéis encontrar en el Carrefour o un poquito más, no sé, depende de qué Carrefour vayáis. Bueno, mis amigos, esto es todo por hoy, así que espero que os haya gustado el vídeo. Si quieres introducir a alguien en el mundo del vino, comparte, mira el vídeo con él, compra el vino y bébelo juntos. Sí, señor, vamos allá. Si queréis otro vídeo como este, solo me lo tenéis que dejar en los comentarios. Si tenéis alguna pregunta sobre el vino o del vídeo, solo me lo tenéis que dejar en los comentarios. Y nada más, descubre, prueba, disfruta y sonríe. ¡Chao!